Y el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, supervisó la construcción de la cámara de bombeo que se levanta como obra complementaria de la planta de tratamiento de aguas residuales del Mirador Norte, La Sursa. Montaz dijo durante el recorrido que la obra contribuirá con elevar la calidad de vida de la población de más de 30 sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte. El funcionario hizo el recorrido y observó la instalación de tuberías, las excavaciones y también conversó con personas de la comunidad.